Nosotros tenemos la 46 Fiesta Provincial de la Cerveza y se va a realizar este fin de semana, viernes 11, sábado 12 y domingo 13, acá en nuestra ciudad, en las instalaciones del Club Germano Argentino. Y yo siempre digo, quiero hacer hincapié en este número que es el 46. Si uno nos ponemos a ver un poco la historia hacia atrás, la Fiesta de la Cerveza fue como el epicentro para que nuestra ciudad y nuestra provincia de Misiones empiece a ser escuchada en la Argentina. Nosotros hemos tenido visitantes en años anteriores de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de muchísimas provincias de la Argentina que justamente venían exclusivamente a la Fiesta de la Cerveza por sus características germanas, por la forma del estilo de fiesta que teníamos. Entonces, hoy en día yo como directora de turismo, que tenemos tan en auge el tema del turismo, pensar que hace 46 años atrás nuestra ciudad empezó a poner a la tierra como colorada, como un lugar de destino, aunque sea durante una semana, pero ya era un lugar de destino, me parece que es muy importante. Romina, ¿Sí? esto de poner a la ciudad de Alem también para que sea mirada a nivel provincial, primero a nivel nacional, después también, ha ido evolucionando con todos estos años y hoy, bueno, más que nunca reciben gente seguramente de distintos lugares para visitar la fiesta, para disfrutar de todo lo que tengan. Y contame justamente el cronograma de las actividades. Dale, ahí te comento. El viernes 11 se va a realizar lo que era anteriormente el tradicional desfile de apertura de la fiesta que se hacía por toda la Avenida Belgrano. Durante la pandemia no se pudo hacer, el año pasado se decidió tampoco hacerlo por una cuestión de que todavía estábamos en el veremos. Y este año dijimos, no, ya este año se puede hacer todo el recorrido. Y la particularidad que tiene este año es que nosotros acá en nuestra ciudad tenemos muchas actividades deportivas que ya tienen una impronta provincial, el cicloturismo, la carrera de la trilla, el endurocross. Y estos grupos de personas, porque cada uno hace una organización, esos grupos también van a apoyar a esta fiesta y van a realizar el desfile en ese momento. Entonces, cada uno ataviado con su indumentaria, con su estilo de trabajo, van a hacer los recorridos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que toda nuestra ciudad apoya este evento para que justamente empecemos a volver a hacer lo que éramos, que la fiesta vuelva a tener el brillo que antes tenía. Bueno, eso el viernes. ¿Y después las otras? Bueno, y ese viernes va a ser la Noche de la Juventud, que se va a hacer, va a estar el show de Christian Wagner, el grupo de chicos de Oberá Doble Cinco, y finaliza con el DJ Carlos Kodachik. El sábado 12 va a ser una noche puramente cervecera. Estos los conocedores de este estilo de música, va a ser para bailar música cervecera y va a ser la noche de reinas, pero también ellos dicen que no va a ser una noche muy larga en el tema de reinas, sino que va a ser como un agasajo que dan en ese momento, pero los shows principales van a ser Crisol Musical de Paraguay y Banda Progreso de Brasil, que son bandas exclusivamente de este estilo de música. Y el domingo 13 tenemos una particularidad que somos, en este caso, pioneros, que durante el mediodía se va a hacer el tradicional almuerzo. Esto es desde el principio de la fiesta, siempre el último domingo de la fiesta se hacía el tradicional almuerzo para cerrar la fiesta. Pero a partir de las 15:30 vamos a tener un matiné bailable. ¿Y cuál te digo que es en qué somos pioneros? En que esta va a ser la tarde, se podría decirle, del adulto mayor. Todos los mayores de 60 años de la provincia tienen el ingreso totalmente gratuito a partir de las 15:30 horas. Y este es un pedido que hizo la encargada del Consejo de Adultos Mayores de acá y se trabajó con la provincia y con los consejos de adultos mayores de las otras provincias. ¿Para qué? Para que inclusive ya tenemos colectivos que tienen que se vienen para el EM ese día Qué y bueno. se buscó ese horario justamente para que ellos puedan venir e irse tranquilos. Con transporte y todo. Romina, las entradas, más allá de los adultos que ese día y en ese horario no pagan, pero el resto de los días, viernes, sábado, de hecho el propio domingo, ¿se paga ingreso en el club? Sí, están entre 700 y 900 pesos la entrada. Ya te voy a dar bien los precios.
pero sí están entre 700 y 900 las entradas. Y el domingo 13 va a estar $500 a las personas que quieran ingresar ese día. Y ese día va a estar el Crisol Musical tocando. Bueno, y en cuanto al producto que le da nombre a la fiesta, la cerveza, contame las opciones que van a estar ahí disponibles. Bueno, justamente este año la otra particularidad que tiene es que no te voy a dar las No, no, marcas, las marcas pero no, sí te pero. voy a, te voy a decir que va a haber una variedad de marcas de cerveza para todos los gustos y también van a estar las tradicionales cervezas artesanales, que son hoy en día muy buscadas. Entonces, poner justamente de manifiesto que la fiesta provincial de la cerveza tenga esta bebida como protagonista. Por supuesto, siempre aconsejando a las personas que conducen que no beban, que tengan un conductor designado, con todos los cuidados necesarios. Por supuesto. Romina, te pregunto porque sé que en otras fiestas de la cerveza, en Córdoba se hace, en otros sitios se hace, permiten el ingreso con el shop. O sea, que alguien lleve su propio vaso, por así decirlo. ¿Esto también se permite en Alem o ahí en el ingreso no se puede entrar con el propio vaso que lleva el asistente? Vos decís el vaso que, un vaso si alguien quiere llevarse su propio vaso. Exacto, su propio vaso cervecero. Ni algunos años dejaban entrar, otros años. Este año creo que sí, pero también van a haber vasos a la venta, que son vasos del club. Claro, está bien. Pero sí, porque muchos tienen vasos de litro. Exacto, exacto, sí. Romina, bueno, este fin de semana entonces recordame el horario de comienzo. El horario del desfile va a ser va a arrancar a las 6 de la tarde y el acto de comienzo sería a las 21 horas y el resto de las noches a partir de las 21 horas y sería el sábado. Y el domingo sí arranca el almuerzo a las 11 de la mañana y después ya la parte de show es a las 15:30. Bueno, me adelanto un poco, pero no tanto porque el mes próximo es diciembre ya. ¿Están también preparando la fiesta de la Navidad? Exactamente, o sea, en números estamos a 30 días, a 29 días de que comience, porque nosotros comenzamos la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral el día 8 de diciembre, se aprovechó ese fin de semana largo, se va a hacer jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11, que va a ser el primer fin de semana. Y después continúa la fiesta el 17 y 18, que son el próximo fin de semana. Y los que tienen la posibilidad de ir pasando por Alem ya van a ver que estamos haciendo ya la decoración de la ciudad, donde justamente la gente que durante este mes de noviembre va pasando por nuestra ciudad pueda ir agarrándole el bichito de la curiosidad, podríamos decir, que ya quieran ver porque tenemos muchos adornos nuevos, va a haber muchas modificaciones, entonces no es que la gente va a volver a encontrarse lo mismo. Bueno, Y otra particularidad que este año se agrega un día al desfile, que era una de las cosas más pedidas.